Científicos dicen que el pescado ahora es menos saludable por culpa de las altas temperaturas. Las altas temperaturas han llevado distintas complicaciones a diferentes partes del mundo. Ya no es solo un insoportable calor para todo ser viviente, sino también la posible raíz de una serie de intoxicaciones que podríamos sufrir en base a nuestros propios alimentos. Es el caso del pescado, porque científicos de Suecia descubrieron que el aumento de la temperatura podría incrementar en 7 veces los niveles de mercurio en los peces. Esto se debe por la mayor cantidad de materia orgánica en los sistemas acuáticos, alterando la cadena alimenticia y generando esta concentración de mercurio. Recordemos que para la Organización Mundial de la Salud, el mercurio es uno de los metales más tóxicos del mundo y una de las 10 mayores amenazas a la salud pública, dañando nuestro sistema nervioso o provocando discapacidades mentales en niños. Este impacto no será para todo el mundo igual, afectando más a los peces de lagos y aguas costeras en el hemisferio norte. Mira este y todos los capítulos del Express en ohmygeek.net. Nos vemos.